5 trabajadores que no se han acogido al ERE ya han recibido las cartas. Thank you.
Anda, estás pintando un cuadro en mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí, hace mucho que no vengo. Pero sigue, sigue, que te está quedando fenomenal. Yo vivo allí. ¿Entonces somos vecinos? Sí. ¿Tú cuántos años tienes? Yo, ¿cuántos me echas? ¿Un 35? Un poquito más. Yo tengo 7. ¿7 años? ¡Qué mayor! ¡Rusa! ¡Ya voy! ¡Que siempre con la rusa en la boca! ¿Qué te pongo? Una caña, por favor. Pues el grifo no funciona. Si quieres, un botellín. Vale. Perdona. Sí. ¿No está Germán? ¿Qué, Germán? Era el dueño del bar. Yo qué sé, no conozco a todo el mundo. Además, hace tiempo que compraron el bar. El baño sigue fuera, ¿verdad? En este momento existe un equilibrio de fuerzas. Si el pequeño no comete... Tienes que hablar con tu hijo. Tú lo has visto. Buenas. Sigue. Me han entrado en casa. Me han dormido al perro. ¿Y dices que ha sido mi hijo? ¿Tú has visto a alguien? Yo no lo he visto, pero me lo han dicho. ¿Quién? ¿Entonces? No habéis sido cualquiera. No me gusta que se acuse sin saber. No vuelvas a venir con mierdas de esas. Ya veremos qué ha pasado. ¿Tú qué haces aquí? Ándate. Por cierto, ¿qué tal tu perrillo? ¿Tú qué miras? ¿Qué cojones miras? Crespo te está esperando. ¿Y este quién es? Que tu padre te está esperando. Buenas tardes.
¿Eh? No quiero que te pases. Me echas hasta los cojones. Hay que estar por el negocio, no haciendo el idiota. Sí, claro. Tú eres el jefe, lo que tú digas. Pues claro que lo que yo diga. O va a ser lo que digas tú. O es que aquí todo el mundo va a hacer lo que les haga a los cojones. Germán. Germán, ¿estás ahí? Asómate, Germán. ¡Hostias, Tito! ¿Qué pasa? ¿Que en 15 años no has podido arreglar el timbre? Espera, que ahora bajo. Ya, no has cambiado nada, ¿no? No digas eso. Que iba a buscarte al bar y no estabas. Pensé que te habían echado del pueblo. ¿Qué te habéis ido? ¿A dónde iba a ir yo? ¿Has entrado en el bar? ¿Que si he entrado? ¿Quién es esa gente, Germán? Vamos a dar una vuelta. Yo encontré algo ahí en la fábrica de las afueras. Hace 6 o 7 años, cuando vendí el bar. Me lo compró esta gente, los Crespo. Llegaron con el dinero en efectivo y yo qué iba a hacer. Para lo que se acaba. Pero vamos, ahora no parece que tenga mucha clientela, ¿no? Si no entra ni Dios. No me extraña. Esta gente no es trigo limpio. Yo creo que lo tienen de tapadera para blanquear o algo así. Que tienen al pueblo acojonado. Cuando no roban a uno, pegan a otro. Y una cosa es que hagan sus negocios y otra que no jodan a los demás. ¿Y esa chica? La rusa, ¿no? Esa es la mujer del Crespo. No deja que nadie se acerque a ella. Siempre está sola. ¿Qué hacemos? ¿Podemos quedar después o qué? No, luego no, porque esta semana estoy de turno de noche. Pero mañana sí podemos quedar. Ah, pues mañana, pues perfecto. Cogiste mi teléfono, ¿no? ¿Lo tienes apuntado? Sí, lo tengo ahí. Vale, pues perfecto. Quieres jugar, necesitamos a uno. Uf, creo que soy un poco mayor, ¿no? Venga, hombre, juega. Venga, va. ¿Dónde voy? Chavales, ¿ya ves algo? Hola.
tuyo. Venga, dámelo, tío. Toma, ven a por él. Dámelo. Ven a por él. ¡Cáselo! Deja a los chavales en paz. ¿A ti qué te pasa, viejo? Les des el balón. ¿Lo quieres? Toma. ¿Pero qué haces? Porque me da la gana. ¿Algún problema? Eso pensaba. Espera, te ayudo. Gracias. Oye, gracias por lo de antes. Ten cuidado con esa gente. Espera. Me tengo que ir. Ayúdame, hijo. Ayúdame, que antes que salgan los otros. ¿Por qué? La pobre que tenga que aguantar a esos. No te creas que no, no es penoso. Que le ponen el ojo colorado y el labio partido. Los puñetazos que le da. Eso no puede ser. Sí. La chica es buenísima, guapa, buena y no se merece los tratos que están dando esos tíos. El hijo malísimo. No respeta a su padre. El hijo que no respeta a su padre es muy malo. ¿Qué pasa, Miguel? ¿Cómo va la cosa? Va la cosa, a ver. Bueno, venga, hasta luego, Miguel. Adiós. Hola. Hola, ¿qué pasa? Órate. Ponme también una de gominola, Sandra. Ahora mismo. Hace mucho tiempo que no te veía yo por aquí, por el pueblo. Sí que hace, sí. Hace tiempo. Toma tu cambio. Muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues tirando, solo tirando. Pues mira que está la cosa para poco tirar, ¿eh? Hasta luego. Coño. ¡Que te deja la gominola! Tira para adentro. Hola. Hola. ¿Tu padre te deja comer golosinas? Sí. Vaya, me las he dejado en la tienda. ¿Me esperas aquí? Vale. Dejo esto aquí dentro y voy a por ellas, ¿vale? Sí. ¿Dónde está? ¿Quién? Está dentro, dile que salga. ¡Váyate y vete de aquí! ¿Quién te ha hecho eso? No es tu interés, te he dicho que te largues. Ha sido el Crespo ese. Por favor, vete antes de que salga. No deberías aguantar eso. No empeores las cosas, fuera, por favor. Si necesitas algo, estaré unos días en el pueblo.
No debes estar así toda la vida, ¿no? Mira, Tito, déjalo ya, ¿eh? En serio te lo digo. No te metas en líos. Mejor deja las cosas como están. Yo me marcho, que tengo que entrar a currar en un momento. Nos vemos, ¿vale? Venga, hasta luego. Es que te lo dije, esa tía no es de fiar, ¿vale? ¡Cállate! No me calientes la cabeza. No la encontramos por ningún lado. Y el coche de este chico tampoco. Coge el coche y salí a buscarla. ¿Qué hacemos? No sé, yo no puedo volver. ¿Y qué quieres hacer? Irme lejos de Crespo. Pero estás casada con él. Ya lo sé, pero no quiero volver. ¿Y sabes a dónde quieres ir? Es que no tengo a dónde ir. Pues piénsalo, te acerco a alguna estación, coges un tren a donde quieras y te vas. No sé cómo te llamas. Svetlana. Brilana. Svetlana. Svetlana. Mejor. Son bonitos los nombres rusos. No soy rusa, soy de Ucrania, de Odessa. ¿Cómo te llaman, rusa? Ya, pero a ellos les da igual de donde sea. ¿Y cómo acabaste con esa gente? ¿Un preso? Sí. Pues tenía que salir de Ucrania y acabé en un club. Lo conocí ahí. Se encaprichó de mí, me compró y me llevó con él. Y era mejor que estar en ese sitio. Además, ¿sabes? Al principio era bueno conmigo. Me cuidaba, me trataba bien. Hasta que llegó su hijo. Y fue él quien me metió ideas raras en la cabeza. Empezó a tratarme mal, a decir que le pertenecía. ¿Y llevas mucho tiempo así? ¿Y por qué no te has marchado antes? Que no es tan fácil. Tú no los conoces. Pero tendrás familia en Ucrania, les echarás de menos. El mar. Echo de menos el mar. No lo he vuelto a ver desde que me marché.
Sabes, yo no conozco el mar. ¿No? Vamos, creo que me llevaron de pequeño, pero no me acuerdo. Pues vamos a ver el mar. Saca el mapa. Elige destino. ¿Y aquí? ¿Qué tal? Estaría bien, ¿no? Apúntalo. Tito, ¿tú a qué te dedicas? Pues trabajaba en una fábrica. 15 años haciendo lo mismo hasta que cerró y nos echaron a todos. Así que ahora mismo, nada. Buscar trabajo en la playa. Tomamos el sol. ¿Significa algo Svitlana? ¿Significa luz o estrella? ¿Por qué no me enseñas algo en ucraniano? ¿Qué quieres saber? No sé, alguna frase. A saludar, por ejemplo. Por ejemplo, hola, me llamo. Vale. Pues sería... Privit, mene, sviati. Privit, mene, sviati. A ver, otra vez. Privit, mene, sviati. Privit, mene, sviati. Joder, no sigue, me cago en la hostia. ¡Corre, corre! ¡Que corras! ¡Este coche no corre más, joder! ¡Venga! ¡Rápido, rápido! ¡Joder! ¡Mira! ¡No! ¡Por favor, por favor! ¡No arranca, no arranca! ¡Quédate en el coche! ¡Quédate en el coche! Vamos a hablar. ¡Vamos a hablar! ¡Mira el canal! ¡No! ¡Que no tienes el canal! ¡Joder, Tito! ¡Venga, Rosa, sal! ¡Que no! ¡Va, sal! ¡Qué coño haces! ¡No! ¡Qué coño haces! ¡Sal! ¡Sal! Thank you.
No van a ir muy lejos. ¿Estás cansado? Un poco. Creo que deberíamos dormir un rato. Luego seguimos. Vale. Ay, gracias. Ellos se iban a enterar de cómo se tienen que hacer las cosas. Lo que tiene que hacer el viejo es mandar a la tía esa a tomar por culo. Quitársela de en medio, ¿qué cojones? Ahora, que como me inflé mucho los huevos, igual me la cargo yo, ¿eh? Se acabó el problema. Para el coche delante. Para de una puta vez. ¡He dicho que pare! ¿Ves? Aquí era fácil. ¡Que te calles! ¿Dónde están? ¿Qué? ¿Dónde están? No lo sé. ¿Dónde tienes el teléfono? Cabronazo. Iván, estoy hasta el cuello. Venga, por mí, tengo a la rusa. ¿Dónde estás? En el peor sitio que podía estar. Y como no vengas pronto, no lo va a reconocer ni su puta madre. Quiero a la rusa de vuelta antes de que se haga de día. Y más te vale que no se encuentren mis hombres primero. Tú no sabes dónde te has metido.
estamos ya. Tito, ¿por dónde vamos? Tito, que te estoy hablando, que por dónde vamos. ¿Que no me escuchas? Tito, ¿que qué haces? Tenemos que volver. ¿Cómo? ¿Que no podemos volver? Tiene a Germán. Pero me dijiste. ¡Me prometiste que nos íbamos! No puedo, lo siento. Tengo que llevarte al pueblo. Para el coche. Para el coche. ¿Me escuchas? Para el coche. ¡Tito, que pares el coche! ¡Puro el puto coche! ¡Para el coche! ¡Para el coche! ¡Hijo de cabrón! ¡Que es un cabrón! ¡Me vas a bajar! Él no tiene la culpa de nada, lo siento, no puedo hacer otra cosa. Suéltame. Lo vamos a arreglar. Lo arreglaremos. Te van a matar por gilipollas, ¿sabes? Te lo prometo, pero ahora tenemos que volver. Rusa, baja. Espera, ¿y Germán? Ándate con ojo. Vamos a por ti. Llamemos a la policía. ¿Para qué? No le van a encerrar. Y si les encierran, cuando salgan será aún peor. Pero habrá que hacer algo. Mira cómo está el pueblo, esa chica. Mira cómo te han dejado. Es que así no se puede vivir. Ya está bien, Tito. Te dije que dejases las cosas como estaban. Pero Germán, joder. Adiós, Tito.
Largo de aquí. Quiero problemas, solo quiero ver que está bien. Te he dicho que te pires. Solo quiero darle esto. ¡Dejadme! ¡Fuera de aquí! ¡Que no! ¡Que solo quiero ver que está bien! ¡Joder! ¿Qué coño pasa? ¿Dónde está? ¡No la toques! ¡Sacad a ese gilipollas de mi bar! ¡Dejadme! ¡Sois una mierda! ¿Sabes que esto se iba a quedar así? No queremos volver a verte por el pueblo. ¡No voy a ir a ningún lado! Vosotros sois los que os tenéis que ir, ¿sabes? ¡Marta! ¡Que os vayáis a vuestras putas casas! ¡Ya está bien! ¡Eres un niñato! ¿Dónde has ido? Vete para casa. ¡Venga! No vuelvas a hacerme esto. ¿Te falta algo? ¿Quién te sacó de aquella mierda? ¿Crees que a mí me gusta tener que comportarme así? Me gusta, pero me obligas. ¿A ti qué te pasa? Has pegado a mi hija. ¿Alguien tendrá que educar a la niña? ¿Algún problema? ¡Dejadme! ¿Tú no sabes quién soy yo? Sí, que lo sabemos. Cógelos. Germán, soy yo, escucha. Tienes que llamar a la policía, se está montando una gorda en el valle. Estás aquí. A estar a mi lado. Y vas a estar a mi lado siempre. No olvides que tú eres mía. ¿Qué pasa? Nada. No quiero líos, ¿eh? ¿Qué pasa ahí fuera? Come on.
Sube al coche. ¡Baja el arma! Sube al coche o te vuelo la cabeza. ¡No voy a subir! ¡Sube al coche! Crespo, Crespo, que no lo hagas. Por favor, no lo hagas. ¡Cállate y métete en el coche! Que te tranquilices, que no lo hagas, por favor. ¡Métete en el coche! ¡Crespo! ¡Que te metas en el coche! ¡Sube al coche! Por última vez. ¡Sube al coche, te mato! ¿Qué haces ahí? ¡Vete! ¡Corre, vamos, corre!
¡Vamos! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vete! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Hombre! Mira que viene por la puerta. Pasa, pasa. Hemos salido hasta en los telediarios. ¿Lo has visto? Venga, échame una mano. Bueno. Espera, tío.